coloniales y dos temáticas constantes: el amor a la mujer y a la región. Así es, la música de Colima, el género más representativo, es el son que llegó a la región a finales del siglo XX. Y es así como el grupo Comalá, de la delegación de Colima, nos va a presentar música tradicional de su estado. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Estamos nerviosos o hace tiempo, ¿verdad? Vamos a darles un fuerte aplauso más fuerte para que se animen nuestros amigos de Colima para poder dar inicio a esta primera muestra nacional de folclore. Aromas de flor y barro, y acúrate a caminar, que no tienes invierno.
Apúrate que llega la noche y ayer voy a chutar. Encima del caserío, recorriendo el empedrado, viene dejando la lluvia, aromas de flor y barro. Viene dejando la lluvia, aromas de flor y barro. Un fuerte aplauso para el estado de Colima. Fuerte, fuerte. En este segundo número vamos a recibir a un estado vecino, San Luis Potosí, con la danza de huevos. Se ejecuta ante un puliche o altar donde se colocan las ofrendas y los elementos que se utilizan durante el baile. Se compone de diversos sones que se ejecutan con música de violín, guitarra, quinta, guapanguera o jarana huasteca. Recibamos a la delegación de San Luis Potosí, representados por Huehues Santol. Thank you.
El jarabe ya no es un género muy popular y ha pasado a formar parte del repertorio folclórico mexicano. Han sobrevivido en diferentes partes de la República. La licenciada Mónica Montserrat Cervantes Nava hizo este rescate de los jarabes antiguos de la Ciudad de México, quienes ahora esta delegación los presenta para todos ustedes aquí en San Luis de la Paz, en este 46 Congreso de Folclore, de Danza Folclórica, y para todos ustedes, la delegación de la Ciudad de México. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
Y vamos a celebrar.
Esta fue la presentación de la delegación de la Ciudad de México con los jarabes antiguos. Rescatados por la licenciada Mónica Monserrat Cervantes Nava. Bien, pues continuando con el cuarto número de este programa, vamos a presentar ahora a Nayarit. Según la región, la música de Nayarit se divide en sones de la costa norte, como el torolobo, la guacamaya, la majúa y el costeño, mientras que representativos del centro y el sur son sones como el toro viejo, el jilguero, el gallito y el buey. Y las suertes con cuchillos. La delegación de Nayarit presenta para todos ustedes en este escenario Mestizo. ¡Bienvenidos! Thank you.
olvidarme, prefiero morir. Un fuerte aplauso para Valerín, para esta delegación, que siempre que bailan la suerte con los cuchillos, siempre es nervio, ¿verdad? Ver cómo están lanzando cuchillos y machetes. Muy bien, pues bueno, continuando con el programa, vamos ahora a recibir a la delegación de Chiapas. Actualmente se considera como región Zoque a los 12 municipios del noroeste de Chiapas, que concentran el mayor número de hablantes: Ocotepec, Tahuila, Tapalapa, Rayón, Copainala, Chapultengo, Francisco León, Ixhuatán, Jicotol, Ozhuacán, Pantepec y Tecpatán. La delegación Chiapas presenta cumpleaños Zoque Tuxtleco. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
paz con esta presentación del cumpleaños Zoque Tuxtleco. Cómo el folclor nos va dando idea de cómo la celebración cultural se va representando en sus bailes, en su música, y cómo cada estado nos representa en cada una de sus presentaciones. Vamos ahora, como sexto número, a presentar a otro estado vecino, Querétaro. El huapango comparte rasgos musicales, caracteriza e identifica a la región huasteca y se relaciona con su conformación social, multiétnica y pluricultural. Además, se vincula con identidades y culturas diferentes. Todos estos elementos hacen que la múltiple herencia de la huasteca posea una gran riqueza cultural. Presentamos ahora, por la delegación Querétaro, huapango huasteco. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso.
aplauso para el estado de Querétaro con el guapango huasteco. Vamos ahora a recibir al estado de Sonora. En la Sierra Baja del noreste del estado se hacían unas fiestas patronales muy vistosas y alegres que hasta hoy en día han perdurado. Desde la época colonial, gran parte de la economía del estado es relacionada con la ganadería, siendo los vaqueros una parte importante de la identidad. Presentamos ahora del estado de Sonora, a través de su delegación, Sonora Norte. Recibámonos con un fuerte aplauso. Fue la presentación de la delegación de Sonora con Sonora Norte. Vamos ahora a cerrar este segundo día de actividades con el estado de Coahuila. Uno de los bailes más populares en Coahuila es la polca, que se baila en pareja con pasos laterales en forma de galope y rápidas evoluciones en compás de 2x4. El nombre
se deriva de la palabra checa polka, que quiere decir medio, y se hace referencia al paso característico de este baile. Recibamos a la delegación de Coahuila, quien nos presenta bailes de la región fronteriza. Thank you.
Pues es así como llegamos al cierre de este segundo día de actividades. La Asociación de Coreógrafos Folcloristas de México agradece a todos ustedes su presencia, no sin antes invitarlos para el día de mañana a la Noche Mágica de la Tradición, que se estará efectuando en el atrio de la parroquia, a partir de las 6:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a la asociación, a la delegación Guanajuato de este 46 Congreso Nacional de Danza Folclórica. Muy buenas noches, que sigan disfrutando.